Molt bona vesprada a tots, especialment a don José en aquestes últimes festes a la Mare de Déu que està vivint la nostra ciutat de Xàtiva, a la que ha servit en aquests anys amb tanta entrega i generositat. Gràcies per cada any en aquests estius convidar-me a participar d'una manera o d'una altra en totes les festes i esdeveniments importants de la Seu. Saludar d'una manera especial, he estat per ahir també els canonges de la Seu, don Juan, don Andrés, el vicari Joan Enric, també els seminaristes, Raúl, que està a l'Hospedales, i a David, fill de Xàtiva, que és germà meu, de sang, que estan preparant-se els dos pues, per ser més pront que tard, si Déu vol, sacerdots de l'Església. Saludar també les camareres, els alets i a tots els que esteu celebrant aquestes festes en honor a la Mare de Déu i a tots els que este diumenge s'heu acostat per a celebrar l'Eucaristia. Per si n'hi ha algú que no entén el valencià, vaig a predicar en castellà. Sou miope i no veig al fons si n'hi ha algú. Mireu, mirad. Hay una palabra central hoy en esta tarde y al final de esta novena, que es la palabra de la fe. Esta palabra que tanto conocemos y que tanto escuchamos, ¿verdad? Si yo o cualquiera preguntáramos aquí, los que estamos hoy en misa, ¿tú tienes fe? Pues la primera respuesta que nos vendría a todos o a la gran mayoría de la cabeza sería sí, tengo fe, si no, no estaría aquí, ¿verdad? Claro, es evidente. Yo os invito a que hoy miremos, demos tres miradas en torno a la fe. La primera, a la de estos mártires jóvenes, claretianos de Barbastro. Estos cuatro jóvenes junto con sus 52, si no me equivoco, compañeros, que entregaron la vida siendo estudiantes, preparándose para la misión en la Compañía de María, y que lo único que tenían que hacer para que no los mataran era decir: no creo en Dios. Solamente con esa frase tan sencilla hubieran salvado la vida. Eran jóvenes, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25 años, todo aquel grupo grande, menos los formadores, ninguno se echó atrás. Fueron torturados física y psicológicamente durante muchos días. Los fueron matando escalonadamente, poco a poco, primero los superiores sacerdotes, luego los más mayores y experimentados, esperando a ver si los más jóvenes renunciaban a la fe. Y se mantuvieron como testigos. Esto es lo que significa la palabra mártir. Testigos de la fe. Dieron testimonio de que no amaban tanto su vida que temieran la muerte. Si yo ahora te vuelvo a lanzar la pregunta, ¿tú tienes fe? Ahora contestarla no es tan rápido, ¿verdad? La segunda mirada es, por supuesto, a María, la mujer de la fe. La mujer que en su humildad, en su pobreza, en su pequeñez, ha recibido el anuncio del ángel de que iba a ser la madre del Salvador. Ha escuchado la palabra que venía de Dios, la ha creído, la ha acogido y ha dado una respuesta. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Lo único que sabía es que el Espíritu Santo vendría sobre ella y la llenaría con su fuerza, y que el que iba a nacer de ella sería llamado Hijo del Altísimo. Nada más, pero se fió. Lo apostó todo. No se reservó nada. Entonces, si yo vuelvo a lanzar la pregunta ahora, mirando a los mártires, mirando a María, y te pregunto, ¿tú tienes fe? Se nos pone más difícil la cosa, ¿eh? A ver si vamos a salir todos sin fe, don José, de aquí hoy. Habíamos venido con fe y salimos sin fe de la Seu.
La tercera mirada es a Pedro en el Evangelio. Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Bien, mirada, el Señor nos ha convocado en esta tarde. Él quiere hablarte a tu corazón, quiere darte una palabra de vida eterna, una buena noticia. A los pies de María, que ha creído la palabra del Señor, Él desea profundamente que ante este Evangelio y estas palabras que se han proclamado, tú puedas creer a la palabra del Señor, puedas responder con la fe. ¿Cuántas frases escuchamos en torno a la fe y a ser creyentes, ¿Cuánta gente, algunos adolescentes, pero mucha gente mayor también, gente a veces de misa diaria, o por lo menos de todos los domingos, que dice, hombre, yo creo que algo hay, ¿verdad? Algo hay, yo no sé cómo es, ni si es Dios como a mí me lo han contado, pero algo tiene que haber, algo tiene que haber precis. Esto no es fe. Yo creo en Dios, pero no creo en la Iglesia. Al final hablaremos de esto. ¿Ah, sí? ¿Y cómo has conocido tú a Dios? Si no ha sido por los creyentes en Cristo que forman la Iglesia, que te han hablado de Jesucristo. No, no, es que yo soy creyente, pero no practicante. ¿Qué es la fe? Mirad, la fe es un regalo. Es un regalo que Dios nos da. Es una, se llama virtud teologal. Los hombres tenemos muchas virtudes y defectos, ¿verdad? Algunas virtudes las hemos recibido pues por nuestro carácter y otras las vamos consiguiendo en la vida repitiendo actos buenos, A base de repetir actos buenos creamos un hábito y de un hábito se convierte en una virtud que forma parte de nuestra vida. Pero hay tres virtudes que son la fe, la esperanza y el amor que no se pueden conseguir por muy bueno que seas. Es un regalo recibido de Dios, recibido en el bautismo a través de la Iglesia. Esto es lo primero. La fe es un regalo. Nadie puede chulearse de tener fe. Nadie puede creerse más por tener fe. Porque ha sido algo que has recibido. Esto es lo primero. Es algo que has recibido gratuitamente, como un regalo. ¿Y en qué consiste esta fe? Lo primero, por supuesto, en creer que Dios existe. Pero todas las religiones creen que Dios, que un Dios existe, o muchos dioses. No es suficiente. La fe no es solo creer que Dios existe. Dirá el apóstol Santiago, ¿crees? Dice, también los demonios creen y tiemblan. Es creer que Dios existe y creer en Dios. ¿Qué significa creer en Dios? Entrar en una relación de confianza con Él, en una relación personal con Él. Si tú crees que Dios existe, pero Él está allí y yo estoy aquí, pues mira tú qué gracia. Pues muy bien, es un dato, es bueno saberlo, como saber que la luna está allí, que se supone que algún día hace unos 40 años fueron y se hicieron unos vídeos y unas fotos, y a mí qué, pues ahí está. Mira, una curiosidad más que sé. Ahí resulta que existe Dios, qué bien. No es solo creer que Dios existe, sino entrar, creer en Dios, entrar en una relación personal con Él. Y no solo creer en Dios, sino creer a Dios. Y esto tiene dos significados muy importantes. Una, creer lo que Dios me ha dicho de sí mismo. ¿Y qué me ha dicho Dios de sí mismo? Que Él es mi Padre y mi Creador. Yo soy su Hijo amado. Esto es la experiencia de la fe. Que Jesucristo ha venido al mundo y se ha hecho hombre para salvarme y ha entregado su vida en la cruz por amor a mí y me ha abierto las puertas del cielo y me ha perdonado los pecados. Y me ha dado la libertad de los hijos de Dios. Esto es lo que me ha mostrado Dios de sí mismo. Que Él ha enviado el Espíritu Santo para que viva dentro de mí. Y me llene de sus frutos, el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la bondad, la afabilidad, la modestia, la prudencia, el dominio de sí. De todos sus dones de sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza,
ciencia, piedad, del santo temor de Dios, para hacer que pueda vivir como lo que soy, hijo amado de Dios, hija amada de Dios, para consolarme en medio de mis sufrimientos, para aliviarme en medio de mis luchas, para iluminarme en mis decisiones y en mis caminos. Creer a Dios, lo que Dios me ha mostrado de sí mismo, pero creer a Dios también significa obedecer a Dios. En Valencia, cuando un chique de Sobis dice, eres un mal cregut, o un descregut, ¿veritat? Creer a Dios, obedecer lo que Dios me manda, vivir según Él quiere, según sus mandamientos. Y la Iglesia me ha enseñado, ¿cómo voy a decir que tengo fe si no vivo según Dios quiere? Es verdad que todos somos pobres, débiles, limitados. Para eso Dios, a través de su Iglesia, nos ha regalado los sacramentos. Mirad, en el Evangelio que hemos escuchado, aparece Pedro y algunos apóstoles, aparece una barca, aparece la noche, un mar y alguien que camina sobre el agua. La barca es el signo de la Iglesia, donde están los apóstoles. Una Iglesia como la nuestra, que viene tambaleada por el viento y el oleaje de las noches de este mundo. La noche es símbolo de todo aquello que atemoriza al hombre, donde no se puede ver, donde no se puede decidir, donde no se puede hacer nada productivo en el contexto en el que estamos hablando, solo pescar, eso sí. Donde los peligros acechan, donde hay que estar a buen recaudo, donde no hay puntos de orientación. En la noche el ser humano está indefenso. El agua, para los israelitas, el agua del mar simboliza la muerte. Dios había abierto las aguas del Mar Rojo para que pudiera pasar, y con el agua del mar había ahogado el ejército del faraón. En medio de este tambaleo, en medio de la noche, de la Iglesia y de tu vida y de la mía, tantas veces golpeados por el pecado, en medio de esta inestabilidad, que no podemos hacer pie, que no sabemos a qué agarrarnos, en medio de este contexto social, que no sabes a qué atenerte, no sabes ya qué es verdad, qué es mentira, qué es bueno, qué es malo, parece que hay que aceptarlo todo, que todo vale, que las ideas todas dan igual, que lo importante es si rezo o no rezo, pero que la moral, los comportamientos, el aborto, no el aborto, la sexualidad, la no sexualidad, el matrimonio, casarse o no casarse, que da igual, que el pecado no existe, que eso son complicaciones psicológicas, que hay que liberarse de la culpa. En medio de esta desorientación que vivimos, en medio de esta noche, viene Jesucristo caminando firme sobre las aguas, sobre todo aquello que amenaza nuestra vida, que amenaza el bien de los hombres, que amenaza la verdad, que amenaza tu salvación. Viene caminando sobre todo aquello que te está destruyendo a ti y a tu familia. Tantos problemas, tantos sufrimientos, enfrentamientos, faltas de amor, de confianza, mentiras, infidelidades, angustias, miedos, problemas de dinero, problemas de trabajo, problemas de salud, muerte. Viene Jesucristo caminando con paso firme y con una palabra de vida: ánimo, soy yo, no tengáis miedo. No tengas miedo a Jesucristo, que no viene a quitarte nada de lo que hace tu vida bella, grande y libre. Es la misma palabra que recibió María antes de poder responder: no temas, porque has hallado gracia ante Dios. Es la palabra que recibieron cumplida los mártires. No temieron a la muerte. Ánimo, soy yo, no tengas miedo. En esta tarde viene Jesús a ti. Yo no sé cómo estás, ni cómo está tu familia, ni cómo está tu corazón, ni qué hay ahora mismo en tu cabeza, pero Jesucristo sí que lo sabe. Y te dice: ánimo, soy yo, no tengas miedo. Pedro, que representa a todos los creyentes, pobres y limitados, como tú y como yo, se lanza. Si eres tú, haz que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Ven, le dice Jesús. Empieza a caminar. Seguro que muchos de vosotros habéis tenido la experiencia en vuestra vida de, gracias a la fe, poder caminar sobre el agua. Poder vivir una situación de enfermedad, de peligro, de dificultad,
sostenidos por la fe, sostenidos por la palabra de Dios. Pero al mismo tiempo, en el caminar de esta vida, siguiendo a Jesucristo, muchas veces desviamos la mirada. Dejamos la oración, la Eucaristía del domingo, la comunión, la confesión, que necesitaríamos vivir al menos una vez al mes todos. Al menos. Y empezamos a ver otra vez, a mirar el viento, la marea, las olas, la noche, los problemas, la angustia. Y como Pedro nos empezamos a hundir y tenemos que volver a gritar, Señor, sálvame. Y el Señor nos toma de la mano y nos mueve a introducir en la barca de la iglesia. Y calma las tormentas, que llegará un momento que cesarán totalmente cuando lleguemos al cielo. Mirad, el Señor quiere darnos vivir este don de la fe, para que vivamos arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe, para que pisemos sobre suelo firme. Decía San Juan Pablo II, un gran amante de la Virgen María, sabéis que su lema era totus tus. Totus tus, María, soy todo tuyo, María. Et omnia mea tua sunt. Y todo lo mío y todas mis cosas son tuyas. Y Juan Pablo II quedó huérfano de madre, muy pequeñito, y se entregó a la Virgen de Częstochowa, a la patrona y reina de Polonia. Pues Juan Pablo II, amante de la Virgen María, iluminado por el Espíritu Santo, decía, escribía, cuando pienso en el mundo que se apaga y se muere por la falta de Cristo, ¿nos da esta sensación? ¿Que nuestro mundo se apaga y se muere por la falta de Cristo? Yo leí ayer las noticias de Ontinyent, que es donde estoy, en portada de un periódico local. Creo que era, sube la delictividad, los delitos penales un 43% en Ontinyent. Y los abusos sexuales y delitos sexuales un 33%. Si tenemos más leyes que nunca. ¿Por qué nuestro mundo se apaga y se muere por la falta de Cristo? Decía, viendo la juventud marchita y destrozada en la primavera de la vida por la falta de Cristo, ¿cuántos jóvenes sin esperanza, sin rumbo? ¿Cuántos jóvenes que han perdido la ilusión? Que viven anestesiados. ¿Cuántos matrimonios jóvenes rotos? ¿Cuántos adolescentes con tentativas de suicidio, con autolesiones, con problemas de la conducta alimentaria, con adicciones? Viendo la juventud marchita y destrozada por la falta de Cristo, viendo el caos profundo en que se desbarranca la ciega humanidad por la falta de Cristo, de mi espíritu brota un único grito: mi vida por Cristo. No tengáis miedo, abrid el corazón. Abrid de par en par las puertas del corazón a Cristo. No tengáis miedo. Mirad, si esta novena y estas fiestas de la Virgen sirven para que solo una persona, aunque sea, abra su corazón a Cristo y dé la respuesta de la fe y empiece a vivir en la voluntad de Dios, recibiendo el perdón de los pecados en la confesión y siendo testigo de Cristo en medio de este mundo, habrá valido la pena. Pero si vivimos esta novena, este domingo, estas fiestas, y no dejamos a Dios entrar en nuestra vida, no le abrimos, aunque sea una rendija de nuestro corazón, y le damos la oportunidad de transformarnos, de hacernos capaces de amar como Él, de vivir como María. ¿Sabéis qué estamos haciendo aquí? El ridículo. Porque a mí me fa molta calor. El ridículo. El ridículo más absoluto. Estamos haciendo el tonto. Perdonad que lo diga así, cumpliendo unos ritos, unas tradiciones, unas procesiones, un culto vacío que no sirve para nada. Es fuerte esto, ¿eh? Pero yo confío en la acción del Espíritu Santo y sé que a través de todas estas acciones de devoción y a través de la ternura de la Virgen María, Madre de Misericordia, Madre de la Iglesia, Madre de Déu de la Seu, que ha socorrido en tantos momentos de la historia a este pueblo setavense, también el Señor actúa en los corazones
que a través de esta Eucaristía, de los días de novena y de las fiestas, Él levanta las miradas y los corazones de muchos devotos que vuelven su mirada a la Madre, y que la Madre nos toma de la mano y a través de un Ave María, de un rosario, de una jaculatoria, de una lágrima, de un deseo expresado desde el corazón, va poco a poco acercándonos a Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Dios, aquel que quiere ser el amor de nuestra vida. Que así sea.